Pasemos, pues, a repasar nuestras tareas más importantes y urgentes. Acometer un cambio profundo en el marco legal e institucional del empleo, cumplir el plan de reducción del déficit y completar el saneamiento del sistema financiero y reestructuración de las cajas de ahorro. Nada hay más necesario para mejorar el bienestar de los trabajadores y de todos los ciudadanos españoles que reducir la tasa de paro y aumentar la productividad para que los salarios puedan crecer a un ritmo mayor. Pero además, esta tarea se ha convertido en urgente, pues no disponiendo dentro del euro de la herramienta de la devaluación, la reforma del marco institucional del empleo es imprescindible para aumentar la productividad y así recuperar la competitividad y aumentar nuestra tasa de crecimiento. Lo que sí digo, y creo que todo el mundo tiene que ser consciente, es que el 6% fijado en el programa de estabilidad es un tema crucial para la credibilidad de España. Por tanto, habrá que hacer lo que haya que hacer, pero incumplir el 6% sería mandar un mensaje a los mercados absolutamente negativo. Es verdad que es un esfuerzo inmenso, porque es pasar en 2 años del 11% al 6%. Son 5 puntos de PIB. Nadie lo ha hecho en Europa. Nadie. Solo los griegos se les está pidiendo ahora, pero nadie, ni el Reino Unido, ningún país. Es un esfuerzo importantísimo. Es que no podemos tolerar ser de los 40 países que salen en la lista del Economist, si ustedes lo ven, ¿no?, al final de la revista esta, que salen países de todo tipo, subdesarrollados, desarrollados, pobres, ricos, con productividad baja, con educación alta y no sé qué. Solo hay 2 países que superan el 20% de la tasa de paro, que es España y Sudáfrica. Esto no lo podemos tolerar.